Yo soy el chico al que en el desahucio del lunes agarraron varios guardias civiles y metieron al portal sin que yo ni ninguna otra persona de la concentración hubiésemos hecho ningún acto violento. Lo máximo de lo que nos pueden acusar es de hacer un cordón pacífico para que no pasara el cerrajero, de gritar y de mover levemente las vallas. Eso fue todo lo que hicimos y se puede ver perfectamente en todos los vídeos que hay. Me llevaron al portal para poder hacer sin testigos ni grabaciones lo que querían. Insultarme, reducirme y golpearme repetidamente, como demuestran las heridas que me dejaron y el parte de lesiones que tengo. Y yo no fui la única persona a la que agredieron. Varios compañeros y compañeras recibieron también sus porrazos y golpes. Esa violencia no fue casualidad. Ya en el anterior desahucio en Cazoña, la actitud de la policía fue agresiva, pero aquel día tuvieron que desistir porque cerca de 20 compañeros y compañeras estaban dentro del portal y no podían desalojarlos sin provocar desperfectos en la puerta. La actitud de la Guardia Civil el lunes dejó muy claro desde el principio cuál iba a ser su forma de actuar. Un despliegue policial de más de 20 guardias, con chalecos antibalas e incluso uno exhibiendo una metralleta. Vaya acercando el portal, actitud chulesca y provocadora. Por eso estamos convencidos de que tenían planificado tratar de intimidarnos y reprimirnos a la mínima, como así hicieron. Nos concentramos hoy delante de la delegación del gobierno para exigir a la delegada Ainhoa Quiñones, que representa un gobierno que presume de ser progresista, el fin de esta actitud represiva contra el movimiento antidesahucios. Para tratar de justificar su violencia, ahora nos acusarán a nosotros y nosotras de ser los violentos. Seguramente traten de formar un montaje, acusándonos y mintiendo. No descarto que digan que fui yo, que ya veis lo grande que soy, quien golpeó y agredió a los tres guardias civiles que me pegaron en el portal y que no tuvieron más remedio que usar la fuerza para reducirme. Ya hace años intentaron acusar y condenar a varios jóvenes por protestar en defensa de la educación pública en el caso de preguntarnos delito, basándose en mentiras y falsas acusaciones de policías y políticos. Al final, gracias a un vídeo, se demostró la inocencia total de los acusados. Entonces no nos amedrentaron ni lo van a hacer ahora. No tenemos ninguna confianza en la justicia de este sistema. Solo el pueblo organizado salva al pueblo, y la denuncia pública y la movilización son nuestras auténticas defensas. La ley, los jueces y la policía no defienden al pueblo ni a los trabajadores. No veremos nunca a la policía defender nuestro derecho a la vivienda, a pesar de que viene recogido en esa constitución que para otros temas es sagrada. No veremos a la policía cargar contra los bancos, ni los fondos buitres, ni los especuladores, igual que no los vimos cargar contra las movilizaciones de Cayetanos durante el estado de alarma. La ley está hecha para defender el sistema capitalista y a los ricos, para defender el beneficio de quienes hacen negocio con un derecho básico. Pero los criminales no son quienes no pueden pagar el alquiler o la hipoteca por haberse quedado en paro o no tener dinero suficiente. Los únicos criminales son esos bancos y fondos buitres que acaparan viviendas y los políticos que no aseguran el derecho a la vivienda de las personas. Reivindicamos el derecho a la rebeldía, a la protesta y a la resistencia contra la injusticia y contra las leyes que perpetúan y protegen esa injusticia. Por eso consideramos totalmente justa la lucha contra los desahucios y totalmente represiva la actuación policial. Creemos que rebelarse contra una injusticia tan grave como echar a la calle a una familia trabajadora con dos niños pequeños no es solo un derecho, sino un deber moral. Como dijo Bertolt Brecht, al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al cauce que lo oprime. Ni con agresiones ni con denuncias falsas van a poder detener la lucha por una causa justa. Queremos terminar expresando nuestro reconocimiento y agradecimiento a la plataforma Stop Desahucios y la plataforma de afectados por las hipotecas. Os damos las gracias por vuestra lucha y compromiso. Estamos en una época de bastante desencanto, con muy poca movilización social, pero vosotros y vosotras habéis mantenido viva y fuerte una lucha tan importante como la del derecho a que todas las personas y familias tengamos una vivienda digna. La vivienda es una necesidad básica y por eso debe ser un derecho, no el negocio de unos pocos especuladores. La vivienda es un derecho, no un negocio. ¡Viva la lucha contra los desahucios! De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. ¡Cueste lo que cueste! De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. El pasado... El pasado 13 de julio, en medio de un enorme dispositivo de la Guardia Civil, se suspendió el desahucio de una familia del Astillero. El despliegue de la llamada Benemérita, con cerca de una treintena de individuos, con material... Sí, por favor. Con cerca
individuos. De individuos con materiales antidisturbios, escudos, cascos y mazas, fue más propio de la detención de una peligrosa célula terrorista o de un piso franco de narcos que una humilde y pacífica familia con dos menores de 3 y 5 años. Además, la Guardia Civil tomó literalmente el edificio, acordonó la zona con varias horas de adelanto con respecto a la hora prevista del lanzamiento. Valló los accesos e impidió el paso a todo aquel que circulara en las proximidades del inmueble. Todo ello se hizo sin orden judicial, sin autorización de la comunidad de propietarios y sin la comunicación preceptiva al ayuntamiento y a la delegación de gobierno. Gracias a la movilización ciudadana, el desahucio fue suspendido, pero a costa de que varios compañeros fueran golpeados y heridos. Para denunciar la carga indiscriminada de la policía y el uso de esta violencia injustificada ante activistas pacíficos, nos concentramos ante esta delegación del gobierno, que es la institución que debería velar por el cumplimiento del Estado de Derecho, un concepto que ya ha perdido casi su significado en este país. Este ha sido el quinto lanzamiento suspendido por las plataformas que luchan contra los desahucios desde que se levantó el estado de alarma. Los tres primeros lanzamientos lo fueron en los juzgados, los dos últimos al contrario, fueron parados a pesar del gran despliegue policial. Desconocemos el número de desahucios que se han ejecutado sin ninguna publicidad y sin ningún conocimiento por parte de la ciudadanía. No debemos olvidar que seguimos sufriendo una pandemia que ha provocado la muerte de casi 5.000 personas. 50.000 personas en España. Y en plena pandemia se pretende desahuciar a gente sin ninguna alternativa habitacional y con menores. En este contexto hay jueces y secretarios judiciales que no solo no parecen tener ninguna sensibilidad social, sino que parecen tener un celo casi patológico en desahuciar a familias totalmente desamparadas. Pero ellos no son los únicos responsables. Junto a ellos se encuentran los bancos y fondos buitre que quieren recuperar los inmuebles para poder especular con los mismos. Entidades que han sido salvadas por el dinero público que ponemos todos los ciudadanos. Los dos últimos desahucios, por ejemplo, intentaron ejecutarse por la petición de entidades vinculadas a Liberbank, Bellos y Ponga y desarrolladores de Las Peñicas. Entidad que recibió en su día cerca de 2.000 millones de euros en ayudas públicas. Y por último, no podemos olvidar a las instituciones públicas que pretenden todo esto. El gobierno español, en manos del PSOE y de Unidas Podemos, no ha evitado, a pesar de las ampulosas declaraciones mediáticas, que se sigan produciendo desahucios y que las fuerzas de seguridad sigan actuando con una violencia desproporcionada. Y por supuesto, tenemos que denunciar la dejación de funciones y la absoluta falta de criterio de los responsables autonómicos. Esto es GESBICAN, la Oficina de Emergencia, Habitacional y la Dirección General de Vivienda, que amparados por una burocracia absurda en pleno siglo XXI, niegan o retrasan las ayudas que le obligan a los últimos decretos y leyes aprobadas. Y no podemos obviar que los ayuntamientos, en especial el de Santander, nada hacen para paliar esta lacra. Ni las leyes, ni los jueces, ni las instituciones defienden a los pobres. Nunca lo hicieron. Hace demasiado tiempo que la precarizada, desempleada y depauperada clase trabajadora se encuentra sola, en silencio. Pero eso debe acabar. Nos tenemos nosotros mismos, somos mayoría, somos millones, y si tomamos conciencia de nuestra fuerza, podremos evitar los desahucios y también podremos cambiar el mundo. La vivienda es un derecho. ¡Basta de represión! Hola a todos. Bueno, con este acto vamos a dar por terminada la concentración. Entonces yo quiero avisar de que hay una concentración por un Sahara libre aquí en el... Más cerca de la boca. A ver, ¿se oye ahora? Bien. Bueno, que hay una concentración ahora convocada por Cantabria por el Sahara, por un Sahara libre,
aquí en la Plaza Porticada a las 7:30. Quienes podáis acudir, pues os convoco para que apoyéis la misma. Por un Sahara libre. ¡Gracias!